Atentis. Ya está comenzando Caricias tercera temporada. La arenga tardía. En el estadio vacío. ¡Dale, che! Caricias Shitpost. Aníbal, soy Luis Novarecio, buenas noches, ¿cómo estás? Nueva Chicago, also known as Club Atlético Nueva Chicago. Soy el fantasma de Caricias. Ah, de Caricias. Sí. ¿Y a qué debemos el honor? Medio Mercedes Sosa, ¿no? Soy el fantasma. La merca dice, ya está, ya la tomamos toda, le decía. Animate vos. No, bien, pero tiene que hablar como uruguayo. Estás hablando como uruguayo, no como bandera uruguaya. Ah. ¿Cómo habla? ¡Holy mate! ¡Ahí va! ¡Bien, Cristo! ¿Qué es eso? Me gustó. ¿Qué es eso? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé. Albertito, yo tengo un chiste. ¿Por qué tenés un chiste? ¿Sabes? ¿Sabes que no puedes ni hablar? No supiste amar, ahora te puedes marchar. Dale, hola encantadorús. Me cae muy bien esto. Esta es una seccionaza, ¿eh? Sí, sí. Epa, disculpen, puse el turbo, pa. ¡Es una paloma, Lisa! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Caricias. Esto es una locura, pero haya calma, porque yo prometo y garantizo que si estás del otro lado y no sabes qué es un shitpost, si nunca viste uno, si no tenés idea, yo tampoco lo sé. Yo no lo sé. Creo que sí, se puede discernir por unidades, me parece, no lo sé, pero yo quiero llevar paz a los hogares y decirles que a lo largo de este programa vamos a intentar discernir, clasificar un poco, llevar un poco de claridad sobre qué es un shitpost, qué es un meme, cómo diferenciarlos. Pasaron cosas muy raras en la semana. La gente me mandaba cosas y me decía, Chris, venite con los shitposts. Y me mandaban un meme y yo decía, pero eso me gusta, eso está bueno. Bueno, definir qué es shitpost es gran parte del objetivo de este programa, de Caricia. O sea, si alguien lo puede hacer es Caricia Shitpost. Sí, creo que con el editorial y con la intro de Ruffo, con la transición, me parece que ya va dando una idea, ¿no? Se arrima el bochín. El bochín del shitpost está más cerca que antes. Se arrima el bochín, es cierto. Yo, bueno, no estuve en la reunión, me cayó esto. Ah. Como un baldazo de agua fría. En esta es evidente igual que no estuvo. O sea, esta, si había uno que no estuvo es esta. En esta no estuve, real. Me dijeron, me contaron la novedad. Claro. Por momentos me alegré porque... A ver. Yo quiero que me entiendan un poco en esto. No quiero ser muy autorreferencial, pero les quiero contar lo que me pasa. A mí me encanta reírme. Yo los veo consumiendo shitpost y riéndose. Y en realidad lo que me genera, un poco para Caricias envidia, capaz que ya pasó, me genera envidia de decir... ¿Cómo están disfrutando con esto? ¿Vos querés ser parte? Me encantaría. Ahora, tampoco la careteo. No lo siento. Es cierto que venimos hablando hace varios programas de esto y al principio yo estaba negado con el tema, al punto de sentir un poco de bronca. Me arruinaba un poco el día. Ahora estoy un poco más abierto. Quiero entender, quiero aprender, quiero que acá mejoremos. Es que igual, sabés que esa es la raíz del problema, porque vos querés entender el shitpost. Y el shitpost se siente. Es como el peronismo, decís vos. Es claro, es como si vos fueses un sueco, un finlandés, tratando de entender el peronismo, diciéndote, pero explíquenmelo. Igual podemos intentar, ¿eh? Podemos intentar. Yo creo que sí. Además, la gente estuvo muy manija a lo largo de la semana. Yo creo que la participación de la gente que debe estar en vivo en tu tubo ahora, comentando, suscribiéndose, poniéndole like al video, quienes están en Spotify también, deben estar ávidos y ávidas de participar, porque la verdad que mandaron mensajitos, mandaron shit, mandaron perdón, memes. Mucha gente también. Yo vi los comentarios en Instagram, nuestra página con más de 10.000 seguidores. Qué bárbaro. Donde agarraban y comentaban y decían, che, pará. Taca, taca, mirá, mirá, mirá. Números, info. Mirá que te como, hermano. No, no, decían, che, loco, no se olviden de la gente. O sea, yo quiero entender, no sé qué son los shitposts, ¿viste? O sea, gente como que comentando, tipo, che, no nos dejen afuera. Y para mí todo lo contrario. O sea, hoy es el programa para entrar a mundo shitpost. Sí, o para salir empezar, definitivamente. No le diría un shitpost o los shitposts. Eli, a mí es él. Es una entidad. Claro. El shitpost. Uno dialoga para con el todo. El infinito del shitpost. El Aleph, no es un Aleph, 2, 3, 4. Si te tuvieras que inclinar por un sí o por un no en un referéndum, por ejemplo. Se organiza la sociedad y dice algo hay que hacer con esto. Sí. ¿En qué escenario pasaría esto? Algo hay que hacer con esto. Antes de la descomposición total de la sociedad, alguien lo detecta y dice, pará, shitpost sí, shitpost no. Claro. ¿Vos qué votarías, Eli? Que sí. Que sí, sin dudar. Pero si la vida no tiene sentido. Claro. ¿Por qué tiene que tener sentido algo para reír? Justamente se trata de estar vivos, reír. Sí, ahí tenés el nihilismo shitpostero. Por ejemplo, es una de las posiciones que existen al respecto del shitpost. Yo banco todo lo que haga reír, todo lo que lleve felicidad. Si hay gente que disfruta mucho. Lo veo a Ruffo que llora con shitpost. Sí, a veces le hace mal directamente. Me alegro mucho por él. Sí. Ahora digo, no me genera eso. No me lo genera. No solo no te genera eso, yo quiero contarle a la gente, de hecho también, esto que decía Cristian de que Ruffo casi por momentos la pasa mal, o sea, la pasa tan bien que la pasa mal, me parece interesante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Es totalmente cierto, de hecho me pasó ayer, editando la transición que acaban de escuchar. Sí. Yo me río mucho de shitpost, me gusta mucho, lloro de la risa. Pero ayer me pasó que al tener que ver tanto y al tener que descargar y editar sonoramente eso, me dio miedo. A las 12 de la noche en mi casa me dio mucho miedo, me empecé a sentir mal. ¿De qué? ¿Miedo de qué? Se pasó de shitpost. Me pasé de shitpost, me pasé de rosca mal. O sea, me empezó a sentir mal. En una película de David Lynch, por ejemplo. Claro, David Lynch hace shitpost en cine, totalmente. Sí. O sea, me empezó a agarrar algo en el pecho, casi enloquezco. Pará, pero lo que estás contando es grave, Juan. No, habla de la sobredosis de shitpost. Un montón de cosas buenas. Los memes no te dan sobredosis. No, depende, porque es como... Un shitpost es como un meme... A ver, vamos a empezar las definiciones, porque... A ver. El shitpost tiene algo de meme mega puro, mega refinado, ¿entendés? O sea, es como el Paco del meme. Eso no es ni mega puro ni refinado, pero por eso te puede hacer más daño. Yo creo que existe... Oye, en Gentelegram alguien dijo, el shitpost es un meme mal hecho a propósito. Sí, alguien pero dijo. No a propósito. No sé si es mal hecho tampoco, para mí no es que es mal hecho a propósito, es... Con el mínimo esfuerzo, la máxima potencia de mensaje. Pero por eso hay algo de refinamiento, hay algo de pureza y hay algo de. Hay algo como del. El serum puro del meme. O sea, lo que está hecho el meme. Serum. El átomo del meme. Es la última unidad conceptual del meme extraída en estado puro, es la crystal meth de los memes. Sí. Y por eso existe el riesgo de sobredosis, porque vos te podés pasar de shitpost. Si vos ves muchos shitpost, quedás loco. El meme es como el porro, no, es muy improbable. Es muy improbable que te pase. Muy improbable que te pase algo. Ya desmonetizado. En el mismo género, digamos. El shitpost es un meme, no así el meme es un shitpost. ¿Me explico? Como para empezar a tener definiciones. Bueno, entonces capaz ahí capaz... Yo quiero... A ver, si hay alguien del otro lado... Ahora vamos a explicar... Y además, algo muy importante para mí. El shitpost sin el meme no existiría. Porque no solamente es un meme, o sea, o es de la familia de los memes, sino que le responde a esa tradición. Para romperla, decís. La rompe. Bueno. La rompe, no, no. Le responde. No sé si la rompe, genera algo nuevo. Yo lo que quiero contarle a la gente es que ya hace varias reuniones, de hecho, una de las de principio de este año, se empezó a armar un género al interior de las reuniones de Caricias, que es... mostrarle shitposts a Cristian. Sí, y es bárbara, su reacción física es esta. No, es que yo levanta les cuento, las manos como un... Se enoja. Sí, hora pico en miren. 9 de julio y en Cerrito y no sé qué. Sí, miren. Así, señalando el cielo. Pero es de los géneros... O sea, es hasta más gracioso que el shitpost. A Elisa le pasa algo que quizás... Vos entraste así al shitpost, de hecho. Entraste por contraste con Cristian. O sea, era tan gracioso el hecho de estar viendo la cara de Cristian haciendo como tipo... Yo entré sin saber ni siquiera qué era. Solamente que había unas cosas raras que me hacían reír. Pero de pronto Ruffo me tantea y me manda uno y le digo, este no lo... no, este no. Este sí, y ya entendió cuál sí, entonces mentira de eso. Bueno, no, capaz a mí me falta una asistencia, Ruffo. No sé, me dejaste solo en el desierto de los shitposts, buceando entre shitposts. Si querés, no, si querés, te anoto en el clipping. Yo tengo un clipping particular. Mandame un newsletter. Uno de Elisa, te mando uno tuyo si querés. Mirá, estaban en una reunión, me ponen, mandan un shitpost, todos riéndose, y el shitpost era una sombra que salía corriendo, se tiraba de un abismo así y decía, Pablo. Y aparecía la palabra Pablo arriba. Me gusta. Y después vuelve a empezar. Viene, sale una sombra, se tira un abismo así, viene la sombra corriendo así. Se tira un abismo y dice, Pablo. Y eso es todo, no es que está... A ver, porque yo entiendo que el conejo te ama, pero el conejo te amo... Yo la pensaba, música es muy buena igual, está bueno, sí, hay una música ¿cómo también? Defendés el conejo te amo en contraposición a Pablo? Digo, el conejo te amo está dentro de una estructura, ¿entendés? Como, el conejo Pablo, te amo... ¿Y Pablo no está en una estructura? Pablo es una sombra que se tira un vacío y dice, Pablo... Nada más. No, o sea que, no entiendo. Hay algo, boludo. Me encantaría, ¿eh? Pero bueno, quiero... Hay un género millonario que no estás aprovechando que es Cristian reaccionando a shitpost, sí, ¿eh? Sí. De hecho, o sea... Sí. No lo podemos hacer, no te puedo mostrar shitpost, no sé si es combinable con... Si me dan 2 minutos, agarro una curaduría. Hagámoslo. Entro a la conversación con vos que tengo un montón. Hagámoslo. Ustedes se mandan, hablan así. Digamos. Sí, nosotros hablamos así. Sí. Tengo mucha fe, ¿sabés de quién tengo mucha fe? Inclusivo. De Yeye. Yo creo que Yeye no me va a soltar la mano en esta. Vos estás conmigo, Yeye, estás conmigo. Yo creo que si escuchás o lees a Piña, no consumís shitpost. ¡Oh, mira esa variable! No consumís... Oh, no, Yeye, si asiente... Piña se cancela con shitpost. Porque les gusta creer que la historia tiene sentido. ¡Exacto! Les gusta creer que las cosas son consecuentes, causales. ¡No! Es todo aleatorio y de pronto hace un demente que agarra una espada y te la clava en el medio de la cara. Y dice, Pablo. Hay acciones, hay reacciones, hay consecuencias y hay una sombra que se tira un abismo y dice... La directriz que tiraste, la asociación Piña. Los linealistas de la historia, la gente que cree en la coherencia narrativa histórica, la coherencia narrativa, y gente que cree en el caos. Es caos versus Piña. Todo el universo se reduce en el orden Piña y el caos. O sea, la creación Piña y el caos. Sí, y esa es la batalla. Es la batalla última. Esa es la batalla última. Estamos hay una corriente de discursos y fuerzas que se contraponen. Y de un lado estamos nosotros estudiando con Piña todos los miércoles. Demos la clase, tomamos notas, 160 páginas de Word, voy de notas. Y del otro lado está Pablo. Y estamos empatados, eso es lo peor. Lo que me gusta de este programa es que se expone, que ya yo lo vengo señalando, que vos sos el más retrógrado de estas tres personas. Bueno, no, pará. No soy retrógrado. Claramente. Pero que es el más conservador. Sí, eso. Lo que pasa es que uno no sabe qué orden conserva. Claro, vos conservás un orden, boludo. Yo creo que sí. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que pienso? Porque yo no quiero, ¿viste? No sé, cuando había una corriente disruptiva en el arte, todos decían esta verga. Y después pasan 50 años y era una genialidad. Y vos lo podés ver en retrospectiva. Yo no quiero que me pase eso en un futuro. ¿Estás un poco ahí? Estás un poco ahí. Hay algo nuevo, raro y que rompe y vos decís, esto es una mierda, no es como antes. O sea, un poco estás ahí. Esto no me llega, eso digo. Ayer fui a comprar unas cosas a la verdulería y escucho que una señora se queja con la verdulera y como rematan la charla, yo ya me doy cuenta que están hablando cuando llego y dicen, y bueno, ahora se puede hablar con cualquier letra. Ya, el día de mañana, vos y yo vamos a ser anormales, vas a ver. Y se fueron. Y se fueron. Bueno, y vos sos eso, Cristian. Pero es que, claro, pero yo, como no quiero ser eso, acudo a mis amigues. Y les digo, ayúdenme. Igual hay cosas que no quiero negociar. O sea, para mí es el síntoma de toda una época y de una época de inmediatez, de descarte, de que va todo tan rápido, ¿no? Sí, mucho individualismo, hay que tapar cosas con cosas que no tienen mucho sentido. Para mí eso sucede. Perdón, tengo acá, una preselección, digamos. Bien. ¿Le podemos? Mandale. ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos hacerlo. Es poco radial, pero... No, hagamos una cosa porque también es muy divertido. Yo estoy seguro que acá hay oro puro. Vos lo podés describir. Exacto. Ponchalo. Cristian reaccionando a shitpost para mí es viral. Y haciendo cómplice a la gente de su odio. Acá tenemos... Esto es de lo que más me gusta. Viral. Bueno, pero esto es bastante memero. O sea, me están dando un starter pack, ¿no? No llegaste. A ver, ¿quién es? Dice... Sí, hay, describilo. 12 figuras, 12 cuadrados con contenido adentro y cada uno tiene un título. Y se pregunta, ¿quién eres tú en clase? Está observando. Dice, ¿quién eres tú en clase? Y hay una cosa que ya me empieza a volver loco, que es que el primer signo de pregunta es chiquitito y el final es muy grande, porque sí, digamos. Al principio Está, dice, el guapo, el gafitas, el callado. Y cada vez se empiezan a poner más raro. El extranjero, y es un chabón medio nazi. Darkness, consumes me en el fondo. El de B y vomita con una X. Hay el comunista multimillonario ninjasaurio, el racista, y aparece el de Kellogg's. Riquísimo. Aparece el tigre de Kellogg's, el racista, el fumador, y está Rajoy con un habano. Está el que se sienta y está un Ronald McDonald's. El que se sienta en un banco en penumbra. A mí me rompe el que se sienta. ¿Qué es el que se sienta? No sé, hermano. Normalmente el que se sienta. Y después el que se sienta en clase. El último, porque sí, es todas letras chinas. Porque siempre tiene que haber una letra china. Y ese es el shitpost. Me va bien todo el barbijo. ¿A vos te causó Yeyita esto? Nada, ¿no? Nada, Yeye nada. Ponele otro, ponele otro, ponele otro. Este primer shitpost para Cristian reaccionó. Ah, esto lo detesto. Me duelen los abdominales. Salto. Son 4 figuras esta vez. Y dice, man only have 4 moods. Normal. Y está un chabón al viento con barba y... Ay, se nos corta un poco abajo en la transmisión, me parece. Se corta un poquito la foto. Sí, acá se cortó. No se ve el último, ¿no? No, acá no lo vemos. En el anterior no tenía el que se sienta eso. Y está un sujeto fornicando con una mujer que está tomando una cerveza. Quilmes, decilo. Una cerveza. Quilmes. Argentinian, y está el... Este en los memes me gusta, el Argentinian. Y después hay un coso blanco y negro todo blureado. Escribí, Cris, por favor, ¿puedes escribir eso último? Mirá, hay como si estuviese una mujer... Una mujer, algo con pelo largo, sí, comiendo algo del piso, blanco y negro, y todo manchado, y dice letras que son jeroglíficos. ¿Y qué te pasa vos con eso? No entiendo, hermano. No indigna. Pero es que me pregunto el por qué. ¿Qué me están queriendo decir? No hay un porqué. No hay un porqué. Pero hay por... Mirá esto. ¿Por qué naciste, Cristian? Bueno, pero no. Pero también... Mirá lo que es la cara de Rebora. Describí por favor, describilo para... ¿sabes? ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que no se puede describir. Describilo para Spotify, no, por favor. Mirá, es una imagen cuadrada típica de meme, tipografía típica de meme. Arriba dice un día más, en el medio siendo una idea, abajo dentro de un cuerpo. ¿Y qué? ¿Cuál es la idea? Son cosas de piel como vísceras todas mezcladas. Como si... Esto igual después lo vamos a subir a Instagram. Yo quiero que la gente arrobe a caricias_ok en para, Twitter. ¿Esta la consigna ya? Sí. No sé, yo quiero que para explicar qué es el shitpost, para la gente que todavía no lo entendió, ponga ejemplos. Bueno, está bien. Eso pueden hacer también en audio. Ah, ¿eso es la consigna? ¿Listo? ¿Ya está? Pueden mandar audios. Audios de qué les pasa con el shitpost. Si son como Cristian. Mirá, esto me parece un meme. Esto me parece un buen meme. Bueno, está bueno para pensar los límites también. Alguien dice, se va al internet en 10 segundos. Esto es un meme. Entre asteriscos, mi padre, y una foto de un dibujo. Pero que para cobrar sí la luz, rápido. Tenés que describir el carácter, lo que te transmite. Esa es la parte que estudias, la expresión de esto. Esto me llega. Porque para mí, ¿sabés qué hay? Ya empezamos. Sombras duras. Ya empezamos a hacer la ciencia de esto, pero para mí hay. El shitpost tiene forma y contenido. Esto hay, por eso. El meme tiene. El shitpost, todo. Bueno, pero el shitpost tiene... Hay estética de shitpost, pero no necesariamente son shitpost en contenidos. O sea, eso pasa mucho. Para mí los debates, la gente a veces te manda un meme con estética de shitpost. Sí, pero es un meme. Pero es un meme, porque es una estructura... claro, que hace un contraste ubicable. El shitpost, en forma y contenido, rompe... Incomoda. Todo. Claro, pero ¿y cuál es el fin último? Ya sé que me va a decir, no hay fin... Incomodar, pero sin vos podés incomodar con el fin último. No hay fines. ¿Cuál es el fin? Está bien, pero si yo no me río, no llego al fin. Ponele otro, Ruffo. Ponele otro. El que justifica los era Maquiavelo. Ponele otro para que... Bueno, padre de familia... Holy crap, lo ves, es Miguelito from Mafalda. Entra Miguelito. Nunca falta alguien que sobra. Y abajo, porque sí, hay un inframundo. Miguelito está arriba de una silla, le falta un ojo. No sé qué le pasa. Y está Peter que lo rajuñó, lo mató, algo le hizo. Miguelito lo hizo. Lo arañó a Peter. Miguelito lo arañó a Peter. Es el resumen. La explicación es que Miguelito lo arañó. No entiendo, porque ¿sabes qué? Porque por ahí me pueden decir Rick and Morty y shitpost. Y porque tiene toda esta estética de universo. Son historias, son clásicas, tienen apuntan a un lugar, contrastan con... Sí, la forma de narrar clásica de los griegos, desarrollo, nudo, desenlace. Boludo, Cristian reaccionando a shitpost sería el canal de YouTube que yo vería las 24 horas del día, todos los días. ¿Sabes qué pasa? Que me amargaría la existencia. No, ¡este es buenísimo! ¡Este es buenísimo! Escribí este, Cristian. Bueno, Toy Story. ¿Qué te sucede, Jessie? Dice. Ella responde, estoy LOL. Y el dinosaurio dice, oh no, Jessie, está LOL. Y el astronauta dice, tengo piedra en los riñones. El astronauta. El despego es total. Nada conversa con nada, ¿entienden? Y así son todos. Y hay peores. En los riñones. Neil Armstrong. El astronauta de Toy Story, boludo. Bueno, eso es más o menos un shitpost. Le sigue diciendo uno. Oh. Acá ponen otro. Oh. Está un argentino, morochón, con nariz grande, diciendo agüero, cómo ser europeo. Nacer en un país de Europa, leen un libro. Che, ojalá supiera leer. ¿Cuántas copas tienes? Este es solo racista. Son muy racistas, muy xenófobos también. Ay, no, hay algo de racismo, de la xenofobia. No, pero ¿por qué lo usan los alt-right, los de derecha? Pero eso es una casualidad. Se meten a Reddit a hacer shitpost para que la... No sé. Y bueno, eso es lo que pasa, país. Así las cosas realmente. Así las cosas. No sé si voy a poder hacer este programa, boludo. Bueno, no sé yo prometo que en este programa vamos a seguir escarbando en esto. ¿Cuál es la consigna, Cristian? Y 1125809360 sigue siendo el teléfono. La consigna es que, a ver, si ustedes están en el mundo del shitpost, si ustedes están en esa, cuéntenos sensaciones, mándenos shitposteen un audio. También señalen esto de la estética shitpost, pero la narrativa memera. Bueno, esas diferencias. Pueden ser audios de análisis o pueden ser audios de ejecución. Exacto. Pueden ser audios donde tratan de conectar con Cristian. O que describen y decirle lo que es. Cristian, hacete uno último. Este es mi preferido. Este, ¿sabes por qué? Hay que achicarle un poco. Que rompe con... con un meme. Con el meme, claro. Está el famoso meme de las tres personas de diferente estatura viendo el partido de béisbol y dice equality. Y cada uno tiene un cajoncito, ¿no? Para superar la cerca que lo separa del partido. Ahí nomás. Y después dice equity. Están todos más o menos iguales. Equity, reality, está el más alto subido arriba de 1000 cajones, todo eso tiene sentido. Y después dice Pikachu. Y está un Pikachu verde. Con la cara de, con la bandera de Pakistán mirando está puesto en la reja. Como si en la verja que impide ver el partido. ¿Qué? Ese es el shitpost. ¿Por qué está Pakichu? ¿Por qué está Pakichu verde? Porque en la vida real eso pasa. ¡No pasa! Y si pasara en la vida real, ¿qué estamos queriendo profundizar de lo que pasa en la vida real? ¿Es sin sentido? Buena pregunta, Cristian. Claro, ¿acaso? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos hace el shitpost como sociedad? Eso. ¿Qué nos hace como sociedad? Bien, reír. Claro, pero yo no me... Ríe riendo. Pero si te enoja. Igual me alegra mucho que haya gente que se ría con esto. Realmente. Y ojalá algún día pueda estar en sus zapatos. Por lo pronto, esto es Caricias Shitpost.